Mario Lacerna fue una inspiración. No, Mario es una persona multifacética, realmente. Mario Lacerna es, yo pienso, una de las personas más influyentes que tuvo el siglo pasado. De aquellas personas que no se producen en serie y son prácticamente irrepetibles. Fue un hombre universal. Una persona con enorme capacidad de visión del futuro. Mario era original. Alberto Lleras, cuando trató de definirlo, dijo que estaba definiendo a un hombre mercurial. Mercurial, que arrasaba. Él fue un gran amigo de mi padre, don Francisco Pizano. Se habían conocido en el Gimnasio Moderno a la altura de 1937-38 y durante toda la vida tuvieron una amistad personal sumamente cercana. Él llegó de Ibagué, precisamente de la Palma, con una babilla. Por eso en el gimnasio por un tiempo lo llamaban babilla, una babilla con un lazo, con unos pantalones de esos de vaquero que como que arrastran por detrás y daba la sensación de ser un campesino, pero ese campesino se descubrió muy rápidamente que era sumamente inteligente y era el primero de la clase, sin esfuerzo. Mario tuvo oportunidad de conocer a don Nicolás Gómez Dávila muy temprano en la vida, porque fue una vez a consultarle qué hacía para un examen de filosofía que iba a tener en el Gimnasio Moderno. Fue a pedirle ayuda a don Nicolás y desde entonces se hicieron muy amigos. Él salía del gimnasio y se iba a donde Nicolás Gómez a que le ayudara a hacer las tareas. Uno de sus grandes mentores para él fue Nicolás Gómez, otro filósofo y tipo de unas características maravillosas. Fue una de las diferencias entre Mario y él era importante, y quien creyó mucho en Mario. Y fue una de las personas que lo apoyó en todo el proyecto, en la idea de crear la universidad. Cuando yo me casé con Mario Lacerna, y ya me había casado con, había llegado Mario, inclusive mi cuñada vino y me dijo, bueno, dime una cosa, en realidad, Mario Lacerna, ¿qué fue lo que estudió? Que nosotros creíamos que era química, y yo, no, pues física y matemáticas, ah. Comenzó estudiando Derecho en la Universidad del Rosario, pero después resolvió estudiar Matemáticas, Filosofía y Humanidades en la Universidad de Columbia, y continuó estudiando en las universidades de Princeton, Oxford, Heidelberg, Berlín, temas relacionados con filosofía de la ciencia, temas vinculados a la filosofía de las matemáticas, y después por su cuenta hizo incursiones en estudios relacionados con las ciencias sociales, las ciencias naturales, la ciencia política, la ecología, la etología, que es la ciencia del comportamiento animal, siempre buscando aplicaciones de todas estas disciplinas a temas relacionados con Colombia. Y en ese 1947, en el verano, es cuando se da ese episodio tan curioso, que no sé cómo terminó consignado en la historia, de que Mario, andando en bicicleta por Francia en ese verano, se le ocurrió fundar la Universidad de Los Andes. Él era estudiante en la Universidad de Columbia en 1946-47. Se reunía con un grupo de jóvenes colombianos que estaban adelantando estudios en los Estados Unidos, entre ellos don Francisco Pizano, que estaba en la Universidad de Michigan, Mauricio Obregón, que estaba en MIT, Jorge Franco, que estaba en Harvard, Roberto Rodríguez y José María de la Torre, también en la Universidad de Michigan. Eran unos jóvenes idealistas que querían trabajar por el país, pero no tenían muy claro qué podían hacer ellos
para hacer una contribución en algún campo interesante para Colombia. Mario estaba asombrado de que, en tanto que en Colombia, pues las crisis y las guerras vivían desmoronando institucionalmente a nuestro país, en Inglaterra no pasaba eso, gracias a que Inglaterra tenía a la corona, a la iglesia anglicana y a Oxford y Cambridge. Entonces, puesto que no se podía traer la corona para la sabana de Bogotá ni tampoco la iglesia anglicana, optó por fundar una buena universidad inspirada en el modelo de Oxford y Cambridge aquí en Bogotá. Y él se dio cuenta de dos cosas muy importantes, que las universidades colombianas habían sido fundadas o por una orden religiosa, o por el Estado, o por un partido político. Y entonces él dijo, se necesita una universidad que sea fundada por la sociedad, por la gente, y no por esas entidades que le quitan libertad, que sea una universidad que no tiene nexos directos con ninguna de esas fuerzas tradicionales que son las que han desarrollado las universidades colombianas. Y segundo, porque le llamó mucho la atención que la universidad colombiana era puramente profesional. Es decir, los ingenieros no estudiaban sino ingeniería, los arquitectos sino arquitectura, etc. Yo, por ejemplo, que estudié arquitectura en la Nacional, durante toda mi carrera no leí un libro que tuviera que ver con las humanidades o con cualquier otro tema que no fuera exclusivamente arquitectura. Entonces era una universidad, era una fábrica de profesionales. Cuando se graduó, ya llegó aquí a Colombia. En el momento que él se graduó, él llegó y no tenía casa. Él no tenía casa porque era el 9 de abril, habían quemado todo lo de ellos, lo de los La Serna. Les habían quemado toda una propiedad que tenían en la séptima con la 19. Todo eso lo quemaron, lo destruyeron. Él tenía una biblioteca muy grande con cuadros de Wiedemann, que le encantaba el arte. Todo lo había perdido, todo. Entonces Mario llegó a Bogotá y fundó la universidad el 2 de noviembre del 48. Yo creo que Mario y ese grupo de personas jóvenes que acababan de ver la importancia que era la universidad como institución en países como los Estados Unidos y Europa, vieron que la única forma de cambiar el país realmente era apostándole a una universidad con esas características de primera categoría. Yo simplemente lo conocía y por referencia y por relación familiar, pero entre él y yo había 8 años de diferencia, lo cual también hace admirable que el fundador de la universidad y el primer estudiante se lleven solamente 8 años, es insólito. Pues Mario aprovechó una circunstancia triste, que fue el éxodo de muchos profesores de Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, mucho profesor quedó vacante. Entonces él se pudo dar el lujo de contactar profesores de muy buena calidad que estuvieran interesados en iniciar una nueva vida académica en un país desconocido, lejano, y en una universidad más desconocida todavía porque apenas la estaban fundando. Este grupo de profesores europeos ayuda a enderezar muchísimo a los estudiantes. No solo el profesor que llega y enseña, sino el profesor que le cuenta al estudiante que llega. Ellos llegaban de la guerra, llegaban de una cantidad de cosas que habían vivido. Resulta que en los Andes había un folleto de presentación de la universidad. Y en ese folleto, en la contracarátula, había una foto en la cual estaban Einstein, von Braun y Mario La Serna en Princeton. Pues al mirar yo ese folleto, ver que correspondía a una universidad nueva, con poca tradición, pero en la cual ya aparecía Einstein, yo pensé, esa universidad tiene que funcionar adecuadamente. En Princeton estaban todos los de la Comisión Atómica. Frente a la casa nuestra pasaba Einstein.
Entonces Mario resolvió pues también ir a hablar con Einstein y decirle a Einstein que le estaba haciendo esta universidad en Colombia. Eran los de la Comisión Atómica de los Estados Unidos. Yo quería estudiar en los Estados Unidos, no. Pero mi padre dijo que no, que más bien estudiar aquí, que eventualmente iría a lograr ese objetivo más adelante. Al salir, no sé, nos encontramos, me pregunta qué estoy haciendo, le cuento anecdóticamente, no estaba esperando absolutamente nada, y él me dice, es que yo estoy fundando una universidad para resolver ese problema, en darle un nuevo enfoque a la educación. Y más o menos con esas cosas de él un poco me cogió del brazo y me fue contando y me llevó y me dijo que iba a salir y que ya que los cursos empezaban el año entrante y prácticamente me reclutó, me dijo que no, que hablaba con mi padre y que la inquietud que tenía estaba respondida con el proyecto que él tenía de educación. El rector primero que escogieron fue al doctor Franco. Cuando le hablaron al profesor Roberto Franco, gran investigador en el área de enfermedades tropicales, él en ese momento ya había cumplido 70 años y en el año 48 la expectativa de vida en Colombia no llegaba ni siquiera a los 60 años, de tal manera que una persona de 70 era equivalente prácticamente a una de 90 hoy en día. Y el profesor Franco le dijo, no muchachos, yo ya estoy sumamente viejo para esas aventuras, yo no, ya no estoy disponible. Pero doña Matilde Holguín de Franco, que estaba presente en esa conversación, le dijo, Roberto, usted no puede frustrar los sueños de estos jóvenes. Hágame el favor y acepta inmediatamente. Y ante la orden imperial de doña Matilde, el profesor Franco no tuvo más remedio que aceptar la rectoría y le prestó un importante servicio a la universidad en sus inicios. La figura del doctor Roberto Franco ayudó mucho a darle seriedad al proyecto. Cuando hablan de la universidad, siempre quiero realzar la gente que tuvo al principio, la gente que vino a hacer la universidad, porque eso no se hace solo. Pues Francisco Pizano entonces entra y ayuda desde el principio. Como decía una vez mi hijo Juan Mario Lacerna, que dijo, es que el papá de la Universidad de los Andes fue Mario Lacerna, pero la mamá fue Francisco Pizano. Como no tenían luz, pusimos bombillos, pero la universidad tampoco tenía plata para los bombillos. Entonces uno tenía que llevar su propio bombillo. Ellos sacaban de sus casas, los primeros fundadores, las cosas que faltaban, por ejemplo, un bombillo, se lo llevaban de su casa para ponerlo en un salón de la universidad, o me imagino que un martillo y un destornillador o cosas así. Ya como a los 3 años o 4 años ya es cuando Mario dice, bueno, nos vamos, yo me quiero ir a Princeton. Y si esta universidad no es capaz de seguir sola y rueda, pues, que se acabe la universidad, porque realmente entonces no tiene sentido fundar una universidad que la gente no ha entendido qué es, ni en lo que está trabajando, ni en lo que se están interesando. Y fue cuando se fue y cuando queda, pues, también queda Pizano y quedan todos otros ayudando ahí en la universidad. Digo, Mario era un gran inventor, si se puede decir así, pero le encantaba que otros desarrollaran sus proyectos y él salía para otra cosa. Era un poco temible sus venidas porque traía demasiadas ideas. Nosotros estábamos en el problema de crear esa universidad de la nada y él ya venía con otras ideas nuevas, más difíciles todavía. Y entonces sentíamos como un alivio cuando se iba para Europa y nos dejaba la tarea en la cual estábamos nosotros comprometidos. Yo diría que su vinculación a la universidad no tuvo una participación activa en el día a día. Entonces él siempre metía a la gente dentro de sus proyectos, pero las miraba desde encima, desde atrás. Las facetas más conocidas de mi papá son las de educador, filósofo y pensador político. Las menos conocidas, tal vez, para la mayoría de la gente son las de coleccionista de arte, las de
digamos, aficionado a la tauromaquia fue él, pero no solamente a las corridas, sino también al arte sobre tauromaquia. Y tal vez las de filósofo y su labor en ese sentido son un poco desconocidas para la gente en general. La más importante, la que más se destacó, fue su condición de educador. Es decir, el haber tenido la visión de que había que hacer un cambio en la educación superior en Colombia en el momento en que había que hacerlo. Tal vez en la que menos ejerció fue en la política, porque él, que era muy ambicioso, le interesaba la política, a ver si de golpe podía ser presidente de Colombia. Cuentan anecdóticamente que cuando primero tuvo una de las primeras inquietudes políticas, se hablaba de que él estaba queriendo candidatizar. Entonces le preguntan a Nicolás, a Colacho, como le decían, ¿qué opinaba? Que Mario se iba a lanzar. Y dice, ¿y de qué piso? Yo creo que en la que más se distinguió y tal vez en la que más dejó su huella es en como educador. Tal vez en la que menos se distinguió fue en la político, donde se le critica que dio unos bandazos fuertes al pasar del Partido Conservador al M-19, etc. Al poco tiempo de que él se lanzó en esto, yo lo vi mal, te digo francamente, y en una reunión, lo increpé con eso, le dije, Mario, pero ¿cómo va a ser posible que tú estés en esto? Pensando que él era un oportunista. Reaccionó fuertemente y me hizo una explicación muy sentida de por qué él tomaba esa medida y cómo veía el futuro y cómo se pueden evitar males, que si no se les daba una salida apropiada, se perdía lo que se había logrado y íbamos a ir a una situación peor. Fue concejal de Bogotá y cómo él salvó y sacó adelante el Parque Simón Bolívar. Eran 200 fanegadas y las iban a vender el alcalde Gaitán Cortés. Y Mario Lacerna se fue donde el alcalde de Bogotá y le dijo, alcalde, usted no puede vender el Parque Simón Bolívar. Esto lo necesita. Lo necesita la ciudad, dijo. ¿Cómo? Pues le siento muchísimo, pero lo voy a vender. Porque necesitamos esa plata para abrir una carretera o para abrir yo no sé qué. Y Mario le dijo, no lo puede vender. Vaya por favor a Berlín, vaya a otra ciudad europea y vea cuántos parques hay. Esto es una necesidad del pueblo bogotano. Pero también pasó con la Candelaria, porque en esa época se barajó la posibilidad de hacer una gran avenida que cruzara toda la Candelaria. Entonces el alcalde le dijo que a él no le interesaba eso, sino hacer las obras necesarias. Pero de nuevo, María Eugenia Rojas le ayudó a que se tomara la decisión de conservar la Candelaria. Creía en algo y lograba convencer a adultos, a jóvenes, a personas importantísimas, a presidentes de la República, a premios Nobel, de que siguieran y lo acompañaran en sus aventuras. Sin duda, la creación de la Universidad de los Andes y la conexión de la Academia Colombiana con la Academia Internacional fue un gran aporte. Y Mario era un hombre con todos esos intereses, entonces, claro, Mario ofrecía en su casa una fiesta y uno se encontraba en esa fiesta, al mismo tiempo un gran senador de la República, un gurú internacional en biología, un torero, una señora de mala reputación, porque él iba, eso era parte de su vida, eso era parte de su, de cómo veía el mundo, él se fascinaba con diferentes tipos de personas y entonces las incorporaba en su vida. Cambió la manera de ver la educación superior en Colombia. A partir de la creación de la universidad, muchas universidades han tratado de copiar o de seguir el ejemplo y enfocar la educación superior con unos parámetros diferentes a los que se venían utilizando. Él siempre se consideraba como la llanta de repuesto de la universidad. Y es que Mario fue el rector encargado cada vez que había alguna crisis. Y había que reemplazar un rector y no podía posicionarse el nuevo, entonces Mario era el rector encargado. Y lo que hizo fue mantener siempre una constante,
que fue los criterios que él aplicó cuando fundó la universidad. Yo pensaría que la universidad en 20, 30 años va a ser más fuerte en los temas de investigación, en los temas de generación de conocimiento, patentes, alianzas con el sector privado, conexión con la ciencia internacional. Yo me imagino la universidad como una universidad muy abierta, que yo comparo con un supermercado del conocimiento. Es decir, que la gente entra y puede tomar clases y talleres en distintas disciplinas y que salga no con un título, sino con un perfil. Es decir, una persona sale como profesional con un perfil X y no está encasillada en un título como sucede en este momento. Mario Lacerna fue una persona muy dedicada a la comunidad, le interesaba mucho todo lo de la comunidad. Fue una persona muy inquieta, con una gran sensibilidad social. La existencia de la Universidad de los Andes se debe a la existencia de Mario Lacerna. Don Mario Lacerna fue un gran ciudadano y fue un gran servidor de Colombia.